Es ahora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos a su programa de martes 12 de octubre, aniversario de las Águilas del América. Nos vamos a meter mucho, vamos a analizar muchas cosas con el América, lo bueno, lo malo. ¿Es el 12 de octubre? 12 de octubre, exactamente. Fundación de las Águilas del América. Oh, pensaba que era el 2 de noviembre. No, 12 de octubre. Aquí está el goleador, lo veo muy, muy animado, lo cual me da mucho gusto, por cierto, siempre. Viene más adelante Sebastián Martínez Christensen. Dos cosas con él. Uno, ¿vendrá otra vez con su marca propia de ropa? Tiene su marca de ropa. Así como tú ves a gente que viste con las iniciales de varias marcas, él tiene su propia marca de ropa. Okay. Vamos a ver si regresa con ello. Hablaremos de la NFL y de muchas cosas más, béisbol también. Pero hablando del aniversario de la América, vamos a darle la bienvenida. Primero, de regreso ahora o nunca, nos había abandonado un rato, pero nos da mucho gusto recibirlo nuevamente. Que suene, por favor, el himno, no el del Sevilla, por favor, sino el de los 80s, el de las Águilas del América, para recibir al más nuevo americanista de todos. Alvarito Morales, de regreso muchachos. Ahora o nunca. Mi hermano, ¿cómo estás? Oh, contento de estar aquí con un hermano americanista. Como Hércules, así es. Bueno, no, pero lo tuyo es justificado, porque cuando está San Luis, te vas a San Luis. Cuando así no está San Luis, América, está bien. Es muy correcto. ¿Cuándo es muy no correcto. Está San Luis? es una buena pregunta también. La gente pregunta, y por la gente me refiero al productor que está aquí, joder. Pero por la gente pregunta si ya en todos estos años que llevas convertido al americanismo, ¿eres hoy más americanista todavía o te has ido desencantando de la América con el paso de los años? No, soy mucho más americanista todavía. De hecho, la pandemia sirvió bastante para... Tenía que actualizarme yo en historia del único grande de nuestro balompié. Entonces tenía que ponerme al pendiente del título de Scopelli, aquel título contra Toluca de Reynoso, contra UDG, las finales de los 80s y en fin, todo eso, 90s, 2000s y más. Efecto Santiago Solari. El efecto Solari, señoras y señores. El efecto Solari. Vámonos a frío o caliente con Álvaro y con Hércules. Aquí en Ahora o Nunca. El América es el único equipo grande, no nada más de México, vamos a limitarlo si quieren, o vamos a extenderlo, mejor dicho, de Norteamérica. Álvaro Morales, ¿frío o caliente? Caliente. De hecho, el americanismo está posteando unas fotos preciosas donde dice que es el único grande, porque este es el único equipo que se comporta como tal. Yo he sostenido que no hay grandes en el fútbol mexicano porque son muchos los años de existencia de los clubes, pocos los títulos, pero aún así, América es el único. Pues este gol de Reynoso en la final contra UDG, y ves la grandeza, por supuesto, aquella final contra Chivas, la única que ha habido en los clásicos, y en contra del arbitraje, primero en la ida del arbitraje de Jorge Narváez, que expulsa de los Cobos, y después contra Antonio R. Márquez. América se ha impuesto a todo. Ha sido un equipo perjudicado por el arbitraje, perseguido por el arbitraje. Ha sido un equipo incluso que lo ha perseguido una televisora o un grupo de periodistas. En ese sentido, es el máximo ganador de Liga, máximo ganador de Copa y máximo ganador de CONCACAF. Aquella final contra Cruz Azul, ni las manos metieron en la de los 80s y en la de los 2000s también, ¿no? Por perseguido, ¿quieres decir apoyado? No, perseguir, no, es que es un mito, Hércules, es un mito en donde que se diga que al América lo ha ayudado la arbitraje. ¿Creado por quién ese mito? Creado por toda la gente de la Jusco. Nosotros tenemos dos compañeros de esa escuela, José Ramón, pero y tenemos a David Feitelson. El dueño de la televisora es el dueño del equipo. Claro, el dueño, bueno, Emilio Azcárraga, te refieres tú, ¿no? Claro. Sí. Pero estaba Imevisión, que después se convirtió en TV Azteca, que era el ala opositora. Entonces, y ellos venían con este discurso totalmente político de que le ayudaba el arbitraje de la América. Pero, o sea, falso, un discurso vacío, un discurso hueco. Falso, o sea, Jorge Narváez, nada más, algunos datos. Jorge Narváez, partido de ida, expulsa de los Cobos. Antonio R. Márquez expulsa a Manso y no expulsa a Lugo, ni expulsa a Sheriff Quirarte, que casi le rompe la pierna a Carlos Hermosillo, incluso Brailovsky. Eso sí. Me puedo ir. Hablan de la del Necaxa. La anulan un gol al América.
Sí. Roberto García Orozco los acuchilló contra Tigres. No te vayas a ir, no te vayas a ir, Hércules, porque ya te le fuiste el otro día, Álvaro, de Fútbol Picante. No, no, y ya recibiste una reprimenda de los directivos. No, perdón, quiero que le pongan bien el PowerPoint a Mr. Chip. Y traía la misma camisa, además. No puede ser. Quiero que le pongan bien el PowerPoint aquí a Mr. Chip. Porque lo que me está dando aquí es Mr. Chip, perdón, Álvaro Morales, es el historial de la América. Hércules, a ver, pero Hércules, yo tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti, Hércules. Porque tú, obviamente, creciste aquí en los Estados Unidos, pero por tu familia veías mucho el fútbol mexicano y después jugaste en el fútbol mexicano. Entonces, con esa buena experiencia que tienes... Bueno, ese es otro tema. Ya tenemos hockey en Las Vegas, por cierto. Pero con esa experiencia que tienes... ¿En dónde entonces pones tú la grandeza del América comparado con otros equipos del fútbol mexicano u otros equipos de Norteamérica? Porque así es como estamos haciendo esta aseveración. Me voy a limitar solamente a México, ¿ok? Porque Norteamérica... ¿Porque es más grande Sounders que el América, o qué? No, no hay... Lo dijo bastante bien Alvarito. No hay suficiente historia. Si es que existen... Muy bien. Un grande sería en el fútbol mexicano. Ok. ¿América tiene la cartera de un grande hoy en día? Nunca la ha tenido, pero... No me digas que nunca la ha tenido, por favor. Contrataban muy bien, Panchito Hernández. A un portero le dan $3 millones. Okay. Trajeron a Nicolás Castillo, regresa de Portugal. Sí, o sea, un momento, el Piojo Álvarez, Zamorano, en algún momento tenían la cartera. Piojo López, sí. En algún momento tenían esa cartera, Álvaro, ¿ok? Ya no la tiene. Sí, hay que limitarnos solamente si ustedes quieren a esta década. No es el más grande de esta década, para empezar. No tiene el más grande rival. Porque hablaste de que la única vez que América se enfrentó contra Chivas en una final. ¿Una vez solamente se ha enfrentado en una final? Pues porque Chivas no ha llegado más veces. Bueno, ni un máximo rival tiene este grande para que veas. O sea, no, frío. Por favor, que venga toda esa nieve para mi querido aquí Alvarito Morales, porque es más frío. Cálmate, Hércules, cálmate, no te emociones. Mario Carrillo realmente diría, cálmate, Hércules. Cálmate. ¿Qué te iba a decir? Hércules. Cálmate. Por cierto, te mandó su libro conmigo, Mario Carrillo, y te lo tengo que dar luego te lo mando. Pero Hércules, el que está en inglés. Por cierto, campeón con el América, Mario Carrillo, Cuidado. Sí, campeón con equipo, el América. Ese equipo volaba. 33 partidos sin perder, exactamente. Vámonos con la siguiente, hablando de... Un examericanista, pero de corazón, Águila, Raúl Jiménez. El otro día discutíamos en el programa, Alvarito, en este Fútbol Américas, in English también, obviamente, sobre si Raúl, que lleva 2 partidos de regreso en la selección, pero no ha hecho gol, entró Funes Mori el otro día, hizo gol, si debe ser titular en El Salvador. Esa es la aseveración. Raúl tiene que arrancar en el Cuscatlán. ¿Frío o caliente, Álvaro? Caliente. A mí no me gusta que no meta goles, pero entiendo que cumple con otras funciones. Es un jugador... que activa a sus compañeros, o sea, les genera oportunidades al Tecatito, les genera oportunidades al Chucky Lozano, les genera espacios, zonas de recepción, líneas de pase, es un tipo que va a presionar, es un tipo que retiene el balón, es dotado mejor técnicamente que Rogelio Funes Mori. No me gusta porque no ha metido goles simplemente, pero el hecho de que Raúl Jiménez no ha jugado mal, ha hecho otro tipo de cosas que lamentablemente no se ha registrado en goles. Eso es Raúl Jiménez. Lo que mejor hace es generar fútbol para lo que son los demás. Es un jugador muy dotado, con visión, con toque, todo eso, pero frío. Raúl Jiménez viene de casi estar inactivo por un año, en un evento donde casi pierde la vida. Jugó 90 minutos previo lo que es esta consideración con la selección mexicana en Wolves. Un vuelo de 14 horas para llegar a jugar 90 minutos contra Canadá, para jugar 67 minutos contra el equipo de Honduras. 247 minutos de 270 posibles. Y le quieres pedir un cuarto partido iniciado en los últimos 11 días para un jugador que recién está regresando en una cancha complicada. Yo quiero que tome pausa. Hay que cuidar al jugador de él mismo, porque esas ganas de mostrarse y de anotar gol, porque es lo que más quiere en este mundo, pueden perjudicarlo. Yo digo que no es necesario, especialmente si Funes Mori puede ser el trabajo y puede sacar un resultado. Por eso los futbolistas amateurs merecemos respeto. Mauricio y yo jugábamos 7 partidos de las noches todos los días haciendo grandes paredes y no nos quejábamos de lesiones, jugábamos lesionados. Sí. Y luego nos íbamos por unos tacos y acabábamos hasta las 6 de la mañana y ahí estábamos jugando el día siguiente, Ahora, ¿cómo ves a los profesionales que de todos No, por favor. Para eso lo regresas de una vez a Inglaterra.
Para eso no lo haces viajar a El Salvador. Para eso lo subes era, en un y avión. Era el plan. Y que vaya. Ese era el plan, pero era como plan. No le ganaron a Canadá, ahora lo tienes que hacer viajar a Raúl. Vámonos con una más hablando de ese partido, pero que tiene que ver con el técnico de la selección mexicana, el Tata Martino. La producción plantea la aseveración así. Un empate en El Salvador sería una desgracia para el Tata. Yo lo quiero hacer todavía más agresivo. Un empate en El Salvador compromete la posición, el puesto del Tata Martino con el Tri. Álvaro, ¿frío o caliente? Para mí debería comprometerlos. Para mí caliente. O sea, pero entendiendo el contexto, o sea, hablando del contexto, va en primer lugar. Si pierde, seguiría en los primeros lugares. Le tendrían paciencia. No es imposible que México pierda en El Salvador. Ha sucedido ya en el pasado, uh-huh. Le sucedió al Vasco Aguirre y que a la postre terminó calificando. Yo no lo permitiría. Yo exigiría que gane. O sea, si pierde en El Salvador, yo sí lo pondría su cabeza en tela de juicio. Pero el medio no lo va a hacer así. Para que esto sucede, que México pierda y no esté en primer lugar, tiene que ser una victoria de Estados Unidos o imagino que Panamá o Canadá y por goleada, ¿no? Para que esto sucede. Lo veo difícil que eso sucede. Veo una plaza que sí es complicada, pero México solamente en su historia ha perdido dos veces en El Salvador. Uno en 92-93 y el otro en 2008-2009. Se me va el técnico de ese entonces. Pero sí es un equipo complicado, una sede complicada. Este equipo bajo Hugo Pérez en los últimos 17 partidos ha perdido 5. Dos de ellos fueron en la Copa Oro. Uh-huh. En la Copa Oro contra Qatar y México, en donde por largos lapsos de esos partidos fueron el mejor equipo. Fíjate, mejor equipo. Me encanta lo de Hércules, cómo ha cambiado la industria, hermano Mauricio, cómo ha cambiado. Ahora los que no fuimos futbolistas hablamos de presión alta, intervalos, zonas de recepción. Y los que son futbolistas hablan de estadísticas. Me encanta cómo cambió la industria. No, pero no estoy cambiando nada. Está bien, lo cual habla de Hércules, que está preparado, llega con la tarea hecha. No. Hay otros que llegan y dicen, a mí me pagan por opinar, ¿no? Hay otros que llegan así y dicen, a mí me pagan por opinar, hijo. No me pagan por ver los partidos, me pagan por opinar. Por cierto, por opinar, la última vez que perdió de local en un juego oficial fue el 2017. Ojo ahí, no es tan sencillo. Yo creo que el Tata Martino, yo estoy con Álvaro en el sentido de que pase lo que pase, no lo van a mover, no lo van a quitar. Porque además su cláusula de rescisión es carísima. Okay. Y no se van a querer echar esa hipoteca de correr al Tata, estarle pagando, traer otro técnico y pagarle también. Sí, dinero hay, pero no hay que tirarlo a lo tonto tampoco. Una cosa es tener dinero y otra cosa es saber gastarlo. No lo van a hacer, pero sí creo que el Tata Martino, yo lo dije el otro día con Hércules también, yo veo a este equipo de la selección mexicana de fútbol y siento que estoy viendo el de Juan Carlos Osorio. Yo no veo la mano del Tata Martino en este equipo. Veo exactamente. No hay director técnico. Veo exactamente lo mismo. No hay las rotaciones que había con Juan Carlos Osorio. Pero adentro de la cancha es lo mismo. Una última. Vamos a hablar de la poderosa selección de los Estados Unidos. Los Golden Boys. Estados Unidos tiene los puntos en la bolsa. Contra Costa Rica voy a arrancar esta con Hércules Gómez, frío o caliente. No, frío. La producción ya ni sabe qué poner para que reaccione Álvaro. ¡Paraguas! ¡Paraguas! ¡Por favor, qué paraguas! ¡Qué frío hace Hércules! ¿Tú apuestas una victoria de Estados Unidos? Sí. Ahí está, mira, ahí está el paraguas. ¡Qué falso eres! Esta selección de Estados Unidos que en 10 tiempos, ¿ok? 10 tiempos, 5 partidos, ha tenido 2 buenos bajo Greg Berhalter. Es el DT, es el más verde de todos, ¿no? Estos chavitos, es el DT. Yo no tengo confianza que en Ohio, en Columbus, por cierto, le van a ganar a Costa Rica. Han puesto todo sobre este partido. Dieron por perdido el de Panamá, no sé totalmente. Por qué. Totalmente, lo tiraron. Sí, lo tiraron. Lo tiraron. Y este partido no es nada asegurado aquí contra esta selección de Costa Rica. Miedo. No, sí tengo miedo. Sí tengo mucho miedo de lo que es este DT con estos jugadores. Sí. Ok, perfecto. Sí. Para ti, Alvarito, frío o caliente. Mira, que Estados Unidos tiene los puntos de la bolsa, frío. Si permitieron, o sea, si regresaron a McKennie después de lo que hizo McKennie en el tema Pulisic, no hay moral en Estados Unidos. ¿Cómo que no tema hay moral? Pulisic. Pues el de la carnala. No te vayas con rumores de Twitter. No. Álvaro, no, tú no. Eres un periodista, Álvaro, tú no te vayas con rumores. Ay,
Álvaro, no te vayas así. O sea, no, no, regresaron pero... a McKennie. No hay moral. No hay moral. ¿Qué? En la selección. Tata Martino y Greg Berhalter pueden aprender un poco más de cada uno. Greg Berhalter en tener un poco más mano dura y Tata Martino en... Eso sí. Puede ser menos mano dura para que regresen otros jugadores. Otro día le voy a preguntar a Hércules, si no es Berhalter, ¿quién? No para mí. Otro día podemos tener esa conversación. ¿Quién no? Roberto Alvarito. Martínez llega hoy, si quieres. Un gusto, placer, como muchachos. Siempre, Álvaro. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Vámonos a la pausa. Ay. Cuando regresemos, seguimos celebrando el cumpleaños de la América. 105 años de grandeza. ¿Cuáles fueron los mejores uniformes en la historia del AME? Ya volvemos. Soy tu padre, soy tu padre. Ahora sí le regresó el internet al señor David Faitelson, tercero de la serie ayer, Giants en Dodger Stadium. Y esta atrapada de Brandon Crawford cuando vino el batazo de Mookie Betts. Se iba a empatar la pizarra, no fue así. Y los Giants otra vez blanquearon a los Dodgers, que están contra las cuerdas, Hércules. Tus Dodgers. Estaban contra las cuerdas. Por cierto, pensé que era un home run, que íbamos a ganar, iba a ser algo glorioso. El último, glorioso. El deluxe. Sí. Ajá, deluxe. Y saliendo yo ayer, un viento tremendo. Eso, realmente el Soy Tu Padre tuvo que haber sido el viento, que ahí. Fue el que evitó el empate de los Dodgers. Obviamente hay que hablar de los Red Sox. No. Quique Hernández. No. No quieres hablar no. de los Red Sox. Trampa. ¿Trampa? Acuérdate trampa lo que pasó el último partido. No, ya te expliqué que la regla es fea. No. Tú me aseguraste que Tampa Bay iba a avanzar. Yo y todos los expertos de ESPN. O sea, tampoco vengas aquí a tirarme el trancazo a mí cuando todos aseguraron que iba a avanzar Tampa Bay. Por cierto, extrañan los Dodgers a Quique Hernández y su bateo oportuno. Sí. Todo lo que voy a decir, lo están extrañando y gacho, y a Jock Peterson también. En el Soy Tu Madre, Chivas le ganó al América en el Clásico Femenil. Iba ganando el América 1-0 en el 80. Voltereta del Guadalajara en el Akron, que además se burló en redes sociales, se burló en el sentido deportivo de la palabra, diciendo, ahí está, la cereza en su pastel de cumpleaños para el América. Ah, tienen que ayudarle a la portera ahí, gran atajada. Sí, y... la verdad. No. Esto viene después de ver el Clásico Regio femenil, que también fue otro partidazo. Sí, la verdad, muy buenos partidos los dos. Felicidades a Nelly Simón, que está haciendo un muy buen trabajo con Chivas Femenil. Es la directora deportiva del equipo. Duro, la verdad, lo ha hecho realmente bien. Realmente bien. Bueno, señoras y señores, es cumpleaños de la América. Es aniversario del equipo más grande de México, uno de los equipos más importantes de todo el continente. Felicitaciones a las Águilas del América y a todos aquellos que sean americanistas. Lo es, o sea, yo sé que en algún punto le molesta el antiamericanismo, como tú, ¿no? Eres antiamericanista, porque si no eres americanista, eres antiamericanista. Tú no eres americanista, eres antiamericanista. Al grado de que te haces el galán, comiéndote un sándwich como si no te importara. ¡Celebramos a la América! Repasando sus mejores uniformes a lo largo de la historia. Este lo usaron del 71 al 75, la época el Chavo, de Enrique Borja. Este fue el ensamble. Chavo, claro. Carlos Reynoso, ahí lo vemos a Carlos Reynoso. Y Enrique. Mira nada más, el señor Enrique Borja, hoy comentarista todavía. ¿Ven dame, que el escudo está en diferentes cinco, colores? Dame 5 segundos de Enrique Borja, por favor. Los muchachos están haciendo un excelente trabajo en el terreno de juego, todo pinta muy bien. El señor Borja es un fenómeno y lo queremos mucho en este programa, además. Aparte de que lo quiso venir un día de invitado. De 1997 al 99. Este uniforme yo lo compré porque colecciono uniformes. Mira de fútbol. Luna. No crean que. Pero viene ese equipo. Osvaldo Sánchez. Sí lo viste. Tal vez la mejor época del Cuau con el América puede ser Luis García. Y para trivia, ese uniforme lo utilizó un jugador rumano. ¡Ramón Ramírez! ¡Claro! ¡Ramón Ramírez! Todavía jugaba Juanito Hernández. El jugador rumano que se puso esa camiseta fue Ili Dumitrescu. Ok. 2014-2015. Aquí ya hay más un poco de controversia. Me gustó que la América regresó primero con ese todo amarillo, el de tu amigo Rubens, ¿no? Dos chivistas no, ahí. No, esto dos chivistas, fue después, Oribe, señor. Oribe esto fue después. Y Molina. El productor. ¡Ah, no, sí está! Ahí está. Es el mismo uniforme. Le gana. Espera, se ¿tú, jugaron tú, dos finales. ¿Tú jugaste esa final? Sí, acuérdate de la final de tres rojas. Era Damián Álvarez, era Burbano y era Nahuel Guzmán. Árbitro,
El cantante, ¿no? El cantante, exactamente. Número dos, puso la producción número dos a este uniforme. No, eso tiene este que ser es el uno. Mejor, este es el mejor uniforme de la América. Maestro, ¿no? ¿Cómo se ve que hay mucho chavito en sus 20s en nuestra producción, ¿eh? Mucho. Digo, yo estoy más cerca de mis 20s que de mis 40s todavía. Pero, no, esta es la mejor época de la América. No, sí, aquí, sí lo es. Esta es la época del gran americanismo. ¿Cuál pusieron como América número uno? ¿El de L.A., el clásico de L.A., como esa, bueno, la nueva que hicieron? No lo sé, aquí está la respuesta a tu pregunta. El de, ah, ese tiene el de la copia de la selección ese de Alemania. Ese, sí, ese es una copia, ese tiene que ser dos. Muy bueno, ¿eh? Gran uniforme, indiscutiblemente. Excelente. Y otra muy buena época de la América de Ben Hacker. Bijik, Kalusha, Cuauhtémoc, Joaquín del Olmo, todavía Luis García. ¡Felicidades, Adrián América! Adrián Chávez era el arquero. Felicidades, no nada más al equipo más grande. La realidad con el América es esta. Es el equipo más importante del fútbol mexicano. No lo es. Sí, más importante. Es para el ti. Más importante del fútbol mexicano. El fútbol mexicano se sostiene gracias a cómo le va al América. La verdad. No. Si hubieras podido jugar en América o en Chivas, ¿en qué equipo hubieras el equipo jugar? Que más representa todo México, lo bueno y lo malo es Chivas. Ah, pues qué bajo piensas de México. ¿En qué bajo concepto no, tienes a eso. México? Y no. Me decepciona. No. Me deprime que eso pienses de México. La verdad, un país que te ha dado tanto. Y no quisiste contestar mi pregunta, porque sabes la respuesta. Jugué donde quise jugar. Noticias que no son noticias. Regresa ahora o nunca. Alemania. Alemania ha clasificado a la Copa del Mundo. Alemania es uno de esos países que siempre ha estado en las Copas del Mundo, en cualquier capacidad, incluso cuando pasaron por la división de las dos Alemanias. El problema, ¿te acuerdas? Fue que hace 4 años y medio, Alemania se clasificó perfecto al Mundial. Así es. Llegó a la Copa del Mundo, perdió con México y se fue en fase de grupos. Pero esto es una nueva generación y un nuevo técnico. Yo no entiendo la Nations League. La última edición descendieron. Uh-huh. Ahora, ¿es el primero en calificar por un mundial? Uh-huh. Sí, okay. Así es. Ahora, y acuérdate que Nations League descendieron, pero le dieron chance de mantenerse en la primera división por haber hecho por la pandemia y que pudiera jugar. Hablando de hoy mismo, se clasificó también la selección de Dinamarca. Dinamarca que ya tuvo el pasaje de la Euro con Christian Eriksen y a partir de ahí el equipo hizo una gran Euro. Después ahora se ha clasificado, clasificación perfecta de Dinamarca hasta el momento también para la Copa. Lo merece. Vamos a hablar de fair play o no fair play. Thibaut Courtois, que tuvo que jugar el partido por el tercer y cuarto lugar de la Nations League, dijo: UEFA y FIFA pueden estar enojados porque otros equipos quieren una Superliga, pero no se preocupan por los jugadores, solo se preocupan por sus bolsillos. Es una lástima que no se hable de los jugadores y ahora que escuchas hablar de un campeonato de Europa, un mundial cada año, ¿cuándo descansaremos? ¡Nunca! Dice Thibaut Courtois, su queja, fair play o no fair play. Fair play. Tiene toda la razón sobre Leagues Cup. Toda la razón sobre Leagues Cup, mi Thibaut Courtois. No es Leagues Cup, señor. Es Nations League, Nations League. Leagues Cup es acá de nosotros en CONCACAF. Ah, caray, ¿qué es la diferencia? Pues que uno es de clubes y otro es de países, pero sí, realmente no hay tanta diferencia realmente. No, es que en eso estamos en todas partes del mundo. La idea es esa. No, pero es que, ya hablando serio, es que en eso estamos en todos lados del mundo. La pandemia ha puesto en aprietos a varios. Y si esto era intención antes, mucho más hoy en día. Esto de la Superliga está en pausa porque está en pausa. ¿Pero crees que no van a intentar hacer otra versión de lo que es eso, la Superliga? Sin duda lo van a hacer o van a intentar hacerlo. Sí, estoy de acuerdo con él. Al final del día es la cartera. No es fair play para mí. Ahí te va por qué. Para mí no es fair play. ¿Cuál de los dos? La queja de Thibaut Courtois. Para mí no es fair play por la siguiente razón. Nadie, absolutamente nadie, le obliga a la selección de Bélgica a poner cierto nombre de futbolistas en el terreno de juego. Si la selección de Bélgica, el técnico Roberto Martínez, realmente estuvieran tan fatigados y tan cansados, pueden decir, señores, nosotros vamos a poner un equipo alternativo y háganle como quieran. UEFA o FIFA, a quien también acusa Thibaut Courtois,
presentan la oportunidad de los torneos. Ahí está. Dos preguntas, señor. ¿Lo quieren jugar? Dos preguntas. Pueden traer la selección que quieran. Dos preguntas. Si quieren descansar, descansen. Dos preguntas. La primera, y nomás un sí o un no. Ok. ¿Usted, señor Pedrosa, quiere que los malos sean los jugadores y el técnico? No. Ok. No quiero. Segunda pregunta. ¿Usted está en favor de la Superliga? Estoy más inclinado a la favor que a la en contra. ¿Sí? Híjole. Estoy más inclinado a la favor que a la en contra. Ok. A ver, okay. Veo... No. ¿Era sí o no? Ya. No. Yo defendía la Superliga. Esto no debe ser una sorpresa para ti. Sí, yo creo que al final del día todos queremos ver un Bayern Múnich contra el Milan que al Trasabor de Turquía. ¿No quieres ver el Sheriff contra el Real Madrid? No, la neta no. Okay. La neta no. No quiero ver al Sheriff contra el Real Madrid. ¿Tú sí? ¿Tú sí? Después de cómo jugó Real Madrid así, no quiero verlo otra vez. Al que no quieres ver es al Real Madrid, no te hagas. Siguiente. Robert Lewandowski. Mis logros hablan por sí solos. Ganar el Balón de Oro significaría mucho. Marqué muchos goles y en los dos últimos años gané Champions League, Supercopa, Mundial de Clubes y rompí muchos récords. Robert Lewandowski, candidateándose para ganar el Balón de Oro. ¿Fair play o no fair play? Es fair play porque nadie más lo va a hacer por él. Hay que ser honestos. Esto va a ser de Messi. La nostalgia vende. Puede ser que Lewandowski ha anotado tantos goles. Creo que Benzema sí está bien, pero Benzema no ha ganado lo que ha ganado Lewandowski. ¿Y te acuerdas cuando no se dio el Balón de Oro? También estaba en su máximo mole Lewandowski y era para ganarlo en ese entonces, pero por fin consigue ese trofeo internacional Messi. Creo que eso es mucha nostalgia que nos están vendiendo y va a ser imposible que se le den a otra persona. Pero es fair play porque nadie más se va vender o va a vender a Lewandowski como él mismo lo puede hacer. No tengo mucho más que agregar, estoy de acuerdo básicamente en todo lo que acabas de decir. Creo que además aquí, porque el Balón de Oro se parece en muchas cosas a la entrega de los Óscares. Y cuando viene la entrega de los Óscares, vemos que no nada más el actor o actriz candidateado o nominado va y da entrevistas y habla de su trabajo. Va también los productores. Hay un trabajo de relaciones públicas por detrás de los estudios muy fuerte. Creo que también el Bayern Múnich no debería dejar solo a Robert Lewandowski. El Bayern Múnich es una de las instituciones más grandes en el mundo del deporte, no del fútbol, de los deportes en general. Y también tendría que empujar un poquito más porque creo que lo merece Robert Lewandowski. Sin duda lo merece, pero... Lo merece. Por cierto, dos cosas rápidas. Hablábamos de lo de Dinamarca. No nada más va perfecto, no le han hecho un solo gol en la eliminatoria a Dinamarca en 8 partidos. Y jugó hoy Lewandowski, hizo gol con Polonia contra Albania, pero incidentes durísimos de violencia en el estadio. Se tuvo que suspender un rato el partido porque muchos aficionados comenzaron a aventar botellas al terreno de juego después del gol de Polonia. Escuchemos al técnico del Salvador, que ha hecho un muy buen trabajo con el equipo, por cierto, Hugo Pérez, hablando de su rival, la selección mexicana de fútbol. Bien, no hay necesidad de cambiar de ánimo. Jugamos contra el mejor de CONCACAF el miércoles. ¿Fair play o no fair play? El técnico del Salvador diciendo que enfrentan al mejor equipo de la CONCACAF. Pero esto es como noticias que no son noticias. No debe estar en fair play. O sea que Hugo Pérez reconozca que en este momento México sea el mejor equipo de CONCACAF. ¿Cómo no va a ser fair play? Hugo Pérez, si algo no es, más bien es mentiroso. Es una persona honesta y ha hecho un gran trabajo con El Salvador, pero reconocer que el mejor equipo de la zona, y no solamente en este momento, es México, pero sí en el historial, pues todo el fair play. Ahora, de eso de decir que el empate no le sirve de nada a El Salvador, no es fair play. Porque sí le sirve de mucho, como le ha servido a Panamá empatar contra Canadá en casa, empatar contra México en casa, le sirve de mucho. Ya dejó escapar algunos puntos El Salvador en casa. Y en teoría, Cuscatlán es... te lo pregunto a ti. ¿Jugaste? ¿A ti te tocó ir al Cuscatlán o no? Con la selección no. Con la Santos selección, en no. CONCACAF Champions, okay. Sí. Pero sí dicen que es uno de los ambientes más difíciles en el mundo del fútbol. La cancha es complicada. Es súper complicada. Por cierto, Hércules, Honduras va a dirigir este partido, pero se va el señor Coito de la selección de Honduras. No, Coito se va sin final feliz. ¿Fair play o no fair play?
En el fútbol de Argentina. ¿El chiste Futsala, ese o...? Futsala, no. Es que me acuerdo, aparte, cuando lo nombraron el señor Coito también. Y ya hacíamos oro nunca. ¿Cómo tiempo llevamos al aire, maldita sea? Casi 3 años. 3 años, casi. Este le hicieron 2 goles a un equipo. Pero después este equipo, el que le hicieron los 2 goles, se autoanotó 4 goles para en la clasificación enfrentar a otro club. Es decir, básicamente decidir a quién enfrentar. ¿Fair play o no fair play? No es fair play, esto es amaño de partido, es amaño de fútbol. ¿Qué es suspensión por vida esto? Es esto. Por cierto, no mostró el video donde cruza el gatito. Se fue el fair play con el gatito de esta cancha, ¿eh? Buena onda. Si hay gente que sean entrenadores de niños, niñas, juveniles, de verdad, y están viendo esto, pongas por ejemplo las cosas que no se tiene que hacer.